Son las 7 de la mañana y 11 minutos. Ya estamos en nuestra sección La Clave Política para hablar de política, cómo avanzan las campañas de los diferentes candidatos, qué está pasando. Ya estamos en la recta final, ya está en nuestra mesa de trabajo Luis Emilio Tobar, el popular Pato, quien viene trabajando, es jefe de debate de la campaña del candidato a la alcaldía de Arauca, Andrés Padilla. También está con la candidatura de Manuel Pérez Rueda por el Centro Democrático. Luis Emilio, muy buenos días, gracias por aceptar la invitación. Y la verdad, ¿cómo avanza? Vamos a iniciar con la campaña de Andrés Padilla en la capital del departamento de Arauca, para hablar cómo avanza esta campaña ya en esta recta final. Estamos a 23 días que inicien o se abran las urnas para elegir alcaldes, gobernadores, diputados y consejos, y también pues ediles. Buenos días. Bueno, buenos días, Carlos. Buenos días a todas las personas que siguen este medio tan prestigioso. Y buenos días a todos y cada uno de todos los araucanos que están en nuestro territorio. Sí, señor, la verdad, muy contento. Hemos venido trabajando de manera mancomunada con Andrés Padilla, y cuando tomé la decisión de ayudarlo, entendí que en ese momento era la campaña de proyección, y hoy ratifico que es la campaña que más proyección ha tenido en los últimos días. Unas han sufrido baches, otras se han detenido, otras se han caído, pero la de Andrés Padilla, como ustedes verán, es la que está teniendo mucha más, una constante al ascenso. Y de verdad hoy me siento muy contento porque estamos consolidando ya el trabajo que veníamos haciendo y estamos recibiendo apoyos que de verdad nos gusta recibirlos: empresas privadas, gente de la calle, parte política, están buscando hacia este lado, y también partidos candidatos como Dumar Quintero, quien llegó últimamente a reforzar este equipo. Y en la medida en que sigamos proyectando eso entre esta semana y la otra, vamos a tener el triunfo, y la idea es no descansar ni un segundo. Bueno, esta campaña de Andrés empezó, todo el mundo no creía, ¿no? Lo dicen muy popularmente, el muchacho, no creía, que era un muchacho que es muy joven, que inexperto, y eso, pero últimamente fue creciendo esta campaña. Mire, lo bonito de trabajar ahí es que trabajan un montón de muchachos, Carlos, y uno como viejo, cuando entiende, o cuando tiene un poquitico más de edad, no, ya viejo, cuando entiende y comprende que la juventud tiene que dar el paso adelante en el caso de la política de regir los destinos de Arauca, uno, el viejo, tiene que ser muy responsable de saber a quién escoge. Y de verdad yo me siento muy cómodo en ese equipo de trabajo, me siento muy cómodo con estos muchachos, me siento muy cómodo llegar a un sitio, de ver toda la alegría que se manifiesta allí, del elector joven que está vinculándose. Y este es el momento para decirle al elector joven: basta ya de criticar, vamos a depositar el voto, vamos a tomar la decisión, y por favor ayuden a Andrés Padilla en el caso de la alcaldía. Pero también al elector joven, viejo, que confíen en esta persona joven que quiere administrar y que tiene la capacidad para ello. Bueno, Luis Emilio, usted toma la decisión de llegar allí, ¿es por el plan de gobierno, el programa de gobierno que tiene Andrés Padilla para Arauca Capital? Y yo lo escuché a usted aquí en la reunión que hubo aquí en Apertura de la Sede, donde usted dijo que era el mejor programa de gobierno. Bueno, hay dos cosas. Cuando se toma uno un tiempo de un mes para saber a quién acompañar, porque definitivamente nosotros teníamos que tomar esa decisión, el equipo de trabajo mío y yo, estábamos absolutamente claros que al no poder aspirar teníamos que tomar partido. En el caso de la alcaldía tomamos partido por Andrés Padilla, y en el caso de la gobernación por Manuel Alexander Pérez Rueda, de un partido totalmente diferente al de Andrés, que es el partido nuestro del centro. Pero cuando yo leo los programas de gobierno, cuando yo fui alcalde ya, cuando yo fui representante, cuando yo fui jurídico de muchas entidades, alcanzo uno a notar las líneas gruesas, y esas líneas gruesas empieza a desmembrarlas y se alcanza a dar cuenta que hay cosas que no pueden cumplir. Entonces ahí es donde viene la mentira del candidato, y esa es la mentira que debe detectar el elector. Si usted tiene un programa de gobierno que no es cumplible por competencias, porque hay competencias nacionales, departamentales, cuando tiene un programa de gobierno incompetente, le está diciendo mentira a la gente. Este programa de gobierno de Andrés
es el más aterrizado de todos los que he visto, y obviamente en el discurso va viendo cosas que el candidato va copiando de acuerdo a cada uno de los sectores, y es esa periferia administrativa que tiene Andrés, tan centrada, que va captando y va adecuando su programa de gobierno a los sitios sin caer en la mentira. Bueno, Luis Emilio, usted fue alcalde, viene haciendo usted ese trabajo casa a casa, lo vemos caminando, hablando con los emboladores o los ilustradores, hablando con las diferentes comunidades araucanas en las diferentes calles. ¿Cómo reciben ese mensaje suyo del candidato Andrés Padilla? Lo reciben como un mensaje de esperanza. ¿Qué ha pasado, Carlos? Administrativamente nosotros hemos tenido dos administraciones bastante complejas durante 8 años. Hombre, no es hablar mal, es que cuando usted tiene técnicamente un conocimiento de cómo se administra, empieza a ver que, si bien es cierto, se cumple con un programa de gobierno, y mire a dónde llega usted. Usted puede cumplir con un programa, con un plan de desarrollo, y puede cumplir con un programa de gobierno, que es lo que pone el candidato, pero administrativamente, tangiblemente, no puede ver las cosas a usted. ¿Por qué? Pues porque los concejales, que aquí es donde tendrían que pararse a un alcalde, y cuando hace un plan de desarrollo, deberían construirlo con él para que así el pueblo tenga lo que necesita. Y hoy día se encuentra un desgobierno, hoy en día se encuentran unas cifras negativas no en ejecución ni en cumplimiento del plan de desarrollo, en la percepción o en detentar la obra que necesita la comunidad. Eso es lo que se necesita. Entonces hay la percepción en la calle de que no se ha hecho nada. Toca llegar a hacer. Cuando yo llegué en el año 2012, acuérdense que veníamos de una alcaldía caída, veníamos de unos encargos, fue muy fácil, porque simple y llanamente tenía que ejecutar lo que tenía que ejecutar. Al que le llegue la alcaldía ahorita, que espero que el pueblo araucano elija a Andrés, le va a quedar muy fácil, porque los resultados se van a ver pronto. Bueno, eso sí es muy cierto. El próximo alcalde va a tener, como se dice, todo en bandeja, debido a lo que usted acaba de decir, que es muy cierto, sobre las administraciones que ya 8 años y que no han, como dice, no despegaron. Como decir, algunos candidatos ahorita ya no despegaron, ya que quedan pocos días. Luis Emilio, es difícil, le hago esta pregunta porque llega Andrés a la alcaldía y se va a encontrar con muchos retos, problemas, esto. ¿Es difícil administrar y gobernar Arauca Capital? Le hago la pregunta porque usted ya fue alcalde. Bueno, Carlos, en la administración pública, así usted no sea ni alcalde ni sea gobernador, cuando usted trabaja en una oficina jurídica que proyecta un acto administrativo para que lo firme el alcalde, le está dando la herramienta para que tome una decisión. En la administración, la toma de decisión mejora a unos y afecta a otros. En la medida en que afecte menos personas que las que beneficie, en esa medida hay un buen acto administrativo. Y lo primero que tiene que Andrés es, cuando sea alcalde, sentarse y tomar sus propias decisiones. Él no va a tener la posibilidad, que dicen que lo van a mandar, que lo van a manipular, que el padrino es Pedro, que el padrino es Juan. Padrinos allí no existen, porque usted, lo que existe es una obligatoriedad de cumplirle a la Constitución y la ley, y ningún padrino va a responder, porque el único que responde es él. Toma de decisiones que van a afectar. Ejemplo, Carlos, vamos a pavimentar 10 cuadras, vamos a pavimentar durante 3 meses. ¿Cuál es la obligación del administrador? Que se pavimente dentro de los 3 meses. ¿Qué va a generar? Un daño colateral a los comerciantes durante 3 meses. Pero entonces ya le genera un daño temporal, 3 meses. Pero si usted dura 3 años, pues los acabó. Entonces, por eso es que tiene que ser bastante complejo tomar decisiones, y debe tomarla el administrador. Yo, la verdad, confío en que las capacidades administrativas de una persona lo lleven a hacer un trabajo que beneficie más gente que la que posiblemente vaya a afectar con una decisión administrativa. Son las 7 de la mañana, 21 minutos, estamos hablando con Luis Emilio Tovar, conocido muy popularmente como Pato, sobre la candidatura de Andrés Padilla a la alcaldía de Arauca por el Partido Cambio Radical. Luis Emilio, algo que preocupa es la situación de orden público en Arauca, sicariatos. Ya no me puedo ni descansar en los andenes de la casa, lo que pasó anoche. Este señor que se encontraba en una mecedora, como dice, descansando tranquilamente, y al parecer iban a asesinar a otra persona, y ella,
y digo yo, por estar allá afuera en su andén, pues recibió varios impactos y murió. Usted está cerca de Andrés Padilla, usted conoce el programa de gobierno y toda la comunidad aracuana está pidiendo seguridad, seguridad y seguridad. Es la toma de decisión, Carlos, y del programa de Andrés Padilla hay una diferencia que muy poca gente percibe. Una cosa es la seguridad y convivencia ciudadana y otra cosa es el orden público. El orden público es lo que usted acaba de ver, grupos al margen de la ley que vienen a delinquir dentro del territorio araucano. Y esos grupos al margen de la ley, todos están acantonados a orilla del río. Es donde se pelean el microtráfico, es donde se pelean el contrabando, es lo que ellos mandan ahí, en el caso del ELN. Y Andrés tiene claro que la otra es la convivencia y seguridad ciudadana, que es el tema de el conflicto, la pelea, cómo se soluciona, el Parque Caldas, tiene especial cuidado del parque principal, tiene especial cuidado de no solamente de los güires. Andrés es consciente que los güires no es el problema si los güires se aíslan. Lo que no toca es dejar que esa droga salga de esa orilla, de ese río. Por todas partes sale hacia acá. Entonces el río Arauca se convirtió, después de ser el amigo nuestro, en el peor enemigo, porque es el foco de más alto incidencia en cuanto a orden público y a convivencia y seguridad ciudadana. Pero mire que Andrés piensa por dónde es. Es decirle, venga, le doy las herramientas, Policía Nacional, ¿sí? Y tome decisiones, yo tomo decisiones en cuanto a la convivencia y seguridad ciudadana. Gobierno Nacional, tome decisiones en cuanto al orden público, a través de la policía, el ejército, la fiscalía. Tome decisiones en cuanto al orden público, porque el alcalde es incompetente en ese tema, pero dentro de la convivencia y seguridad ciudadana, el alcalde está en la obligación de tomar decisiones, de apretar a la fuerza pública para que se puedan haber los resultados. Bueno, Luis Emilio, otra de las situaciones, usted es muy cierto lo que usted dice, en el sentido que ya que estábamos en una reunión hablábamos que es que la cancha de los güires, que es que la cancha de los güires, que la cancha de los güires, que también hablaban que es que hay muchos viciosos que en las calles, que yo no sé qué más. Pero yo le decía, hay que cortar de raíz, son los que lo venden. Claro. Si usted no le venden, pues usted dónde va a comprar. Claro. Entonces, esa es una de las situaciones que de verdad preocupan a Arauca. Otra situación, y usted le decía al comienzo de la entrevista, Luis Emilio, es hablar, podamos, usted como alcalde hizo muchas canchas sintéticas, muchos escenarios deportivos, pero en estos últimos 8 años, como dijo usted, no estamos hablando mal de la administración, sino que hay que decir la realidad. El deporte se perdió. El INDER desapareció, que creo que era la oficina de deportes. Sí, del municipio. Del municipio. Y mucha gente, uno habla con comunidades, pero es que no hay donde hacer deporte. No patrocinan equipos, escuelas de formaciones. Andrés Padilla, ¿qué tiene para esta gente? Bueno, lo primero que tenemos que contarle, Carlos, es que una de las metas de Andrés Padilla es la recuperación de todos esos escenarios que ya entraron a fracasar en su funcionamiento por el desgaste natural. Todas las canchas llevan un tapete sintético, ese se acaba en algún otro momento. Todas las canchas tienen deudas con los servicios públicos, debieron haberla colocado al día antes de haber licitado la entrega de esas canchas. ¿Qué dice el contratista que las recibió? No, yo las recibí así las devuelvo. Pero la administración debió haberse dedicado. Aquí hay un referente que es la cancha sintética del Pedronel. No quedó dentro del contrato y está funcionando desde el año 2012. Y está vigente. Y juega gente. Y buen estado. En buen estado. Y lo administra la Junta de Acción Comunal del barrio Pedronel. Pero bueno, retroceder a eso, que es la recuperación de todos esos escenarios deportivos. Es menester, y lo piensa Andrés y está dentro de un proyecto, hacer escuelas de formación deportivas, pero escuelas de formación deportiva que impacten los estratos 1, 2 y 3, porque el padre que tiene 20 mil, 30 mil pesos paga la escuela de formación deportiva a su hijo, pero ¿y quién no lo tiene? ¿Qué va a hacer ese joven que no lo tiene? Entonces, dos cosas absolutamente claras: recuperación de los escenarios deportivos, y dos, implementación de escuelas de formación deportiva en todos los deportes, porque obviamente
se tiene claro que no solamente se juega fútbol, o no solamente se boxea, o no solamente se juega baloncesto. En todos los deportes es la meta que se tiene durante el cuatrenio de Andrés, y esto se trabajará. Yo le he dicho a todos los interesados y a la misma población, si nosotros trabajamos de la mano un plan de desarrollo, que las metas sean tangibles, que sean vistas, que las pueda usted tocar, hay un buen plan de desarrollo, y es la meta que tiene Andrés junto con su equipo de trabajo. Luis Emilio, la cultura en Arauca desapareció hace muchos años, porque esa oficina no sabemos qué pasó. O sea, creo que en el gobierno de Benjamín Socadahuí dividió prensa y cultura. Bueno, lo único que sabemos es que desapareció cultura. Pudimos observar academias de Europa no pueden ir a participar, un ejemplo, a Villavicencio, no hay recursos. El anterior, lo que nos dicen en la gobernación, que el anterior asesor no dejó recursos a nivel nacional, les dice que vayan a la alcaldía, pero la alcaldía no encuentra ni quién es el que maneja la cultura. Y lo que preocupa es que la cultura se está acabando en el municipio de Arauca, y es más, no hay ni un escenario donde hacer las fiestas patronales, Luis Emilio. Otra de las misiones de Andrés, una vez se ha elegido alcalde, es entrar a atacar algo supremamente claro, Carlos. Las decisiones administrativas de esa reestructuración que se hizo fueron tomadas de mala manera. Así que tiene que entrar otra vez a decidir respecto a una nueva reestructuración o reorganización administrativa. Eso llevará a que afecte o impacte varios sectores, varias cosas que están pendientes, en espera, porque ya se dieron cuenta que la reorganización administrativa no cumplió los fines que se planteaba. Hombre, sigue habiendo todavía contratos de prestador de servicios, imagínense eso, no deberían existir. Máxime cuando el mismo gobierno nacional les pide decretos y actos administrativos para que estas OPS desaparezcan. Para finalizar el tema, Andrés Paella, ¿ha recibido usted palo por haber llegado a esta campaña, o cómo lo ve la comunidad? Yo recibo palos todos los días por sí, recibo palos por no, recibo palos por caminar, ya que camina feo, ya que se está arrengando. Eso es todos los días palo. Mientras uno sea público, recibo palo. Pero bienvenido, porque seguimos vigentes. Y además, hay otra cosa, otra decisión que se tomó, que es apoyar a Manuel Alexander Pérez Rueda. No solamente recibimos palos, porque en el caso de Manuel recibimos amenazas también. Son las 7 de la mañana, 29 minutos. Bueno, ya hablamos de la campaña de Andrés Padilla Ávila a la alcaldía de Arauca, y